El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Médico, locutor, conferencista y folclorólogo. Su pasión y rigor por la investigación de nuestros artistas y agrupaciones ha permitido el rescate de muchas historias que estaban en el olvido. Habla la experiencia de Alberto Burgos. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. Alberto, estamos en su casa y estamos rodeados casi de un museo de la música. ¿Cuántos long play tiene usted acá? Bueno, son muchos. Yo antes los contaba, pero después de que llegué a 11.000 dije que eso era una bobada contarlo y no los volví a contar. Su experiencia es muy importante porque una persona que se dedique a rescatar las historias de nuestra música y de la música y de todos esos artistas y todas esas agrupaciones, vale la pena contarla. ¿Por qué esa afición? ¿Y por qué ese rigor y por qué ese gusto? Bueno, mi afición viene desde niño porque mi bisabuelo fue el fundador de un café que hubo muy importante en Medellín que se llamó El Jordán. Después ese café pasó a manos de mi abuelo y cuando yo era un niño le colaboraba a mi abuelo allá en el café El Jordán, haciéndole mandados, muchas cosas, y lógicamente yo iba escuchando la música que sonaba en El Jordán. Por esos mismos tiempos los tíos míos tuvieron un grill que en ese tiempo, bueno, no se decía grill, se decía Club Pensilvania. Del 50 al 53 al 57 fue de los grills, el club más importante que había acá. Había baile con orquesta los domingos, la orquesta era la Orquesta Medellín de Arturo Zuluaga y a mí me llevaban allá, yo apenas de 10 años, me llevaban a lavar vasos. Y yo lavaba los vasos de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, pero yo escuchaba la orquesta y ellos en el piano tenían una discoteca extraordinaria. Y desde esa época yo siempre le decía a mi tío, tío, ¿quién está sonando ahí? Y él me decía, ese es Manolo Monterrey con Lavillos, ese es Daniel Santos con la Sonora Matancera, ese es Pedro Laza. Y todos esos sonidos, pues, me fueron llegando y nunca me abandonaron. Y ya después cuando yo buscaba música por ahí en las ventas de discos, yo veía a Manolo Monterrey o a Daniel Santos o a Pedro Laza e inmediatamente me acordaba que esos eran los que yo escuchaba en El Jordán o en Pensilvania. Y después tuve muchas otras influencias. Pero entonces la medicina fue un accidente en su vida. No, la medicina es una cosa muy importante. Yo el bachillerato lo hice en 5 colegios porque de todos me echaban. Y claro, yo tenía toda esta inquietud de la música, del fútbol, del billar, de las amigas, de bailar, de todo esto, menos de estudiar. No sé cómo terminé bachillerato, tal vez por el esfuerzo de mi papá y mi mamá. Pero terminé, pasé a la Universidad de Caldas en Manizales y esa noche dije, como dije, dice el tango, esta noche y para siempre terminaron mis hazañas y me volví el mazo más aterrador. ¿Y qué es el mazo más aterrador? ¿El más juicioso, el más lector? No hacía estudiar. Yo tengo como 3 o 4 años de la vida que me pongo a ver qué hice y no encuentro qué hice, ni no estudiar. Y ahí fue cuando logré llegar más adelante a ser médico. Pero la música estaba ahí. Mientras yo estudiaba medicina en Manizales, participé en una orquesta. Yo tocaba timbaleta. Y entonces estuve en una orquesta que se llamó Los Tropical Boys en Manizales. Pero llegó un momento en que eso no me cuadraba. Muchos turnos del hospital interferían con un toque que yo tenía con la orquesta. Y un día dije, yo vine aquí, voy a estudiar medicina.
y dejé eso de tocar batería. Pero de pronto, Alberto, la medicina y el rigor del estudio de la medicina es lo que permitió que usted ahora tenga tanto rigor en la investigación musical. Claro, eso me, es que yo allá adquirí, es muy bueno que yo me haya ido solo por allá, lejos de la familia, porque me volví responsable, sabía cuándo había que estudiar, dedicado a las cosas que yo estaba buscando. Y eso es lo que hago ahora, desde hace 15 años, estoy de lleno en la música. Pero un momentico, eso lo vamos a... Sí. A parar un momentico porque es lo que nos va a contar en el segundo bloque toda esa experiencia, el primer vinilo, el primer long play que consiguió y cómo ha hecho para tener esta colección y para los libros en unos claro, minutos. Claro, cómo no. Estamos en Habla la Experiencia con Alberto Burgos. No había información de los músicos parranderos nuestros que nos habían hecho bailar en todos los diciembres, que nos habían hecho gozar. Y entonces, sin saber escribir, sin saber nada de eso, saqué un libro que se llama La Música Parrandera Paisa. Y claro, yo tenía toda esta inquietud de la música, del fútbol, del billar, de las amigas, de bailar, de todo esto, menos de estudiar. No sé cómo terminé bachillerato. Tal vez por el esfuerzo de mi papá y mi mamá. Hace unos minutos le pedimos a Alberto Burgos que nos contara y nos mostrara cómo llegó y cuál es el primer disco que usted tuvo de esta colección. Bueno, yo desde niño compraba discos de 78, pero como me fui a estudiar a Sonsón, mis hermanos menores destruyeron todos esos discos. Entonces, ya cuando entro a la universidad, es que una compañera de estudio que se fue a pasear a Buenaventura me trajo este disco. Y yo hasta dije, ella, ¿por qué me trae este disco si yo no tengo ni siquiera en qué oírlo? Pero lo que es la vida, en esos días, de una manera muy casual, adquirí un tocadiscos que era unas maleticas que había antes, que uno le separaba los bafles. Y ya quedé con un disco y el tocadiscos. Y de ahí en adelante, todo el que me quería hacer un regalo, yo le decía que me regalara un long play. Y fui consiguiendo long plays. Cuando ya tenía por ahí unos 500 long plays, un amigo me ofreció 1.500 que él tenía, que si él los compraba, yo se los compré. Pero yo, viéndome ya con 2.000 long plays, dije, esto no sirve para nada. Tenerlos ahí, cualquiera puede tener 2.000 long play y muchos más. Lo importante de esto es estudiarlos. Y entonces empecé a buscar información. Y entonces buscaba libros, buscaba los personajes que interpretaban los long plays y me fui, pues fui conociendo muchas historias. Y todos los días conseguía más discos. La primera vez que me invitaron a hablar de música fue en Radio Reloj, en un programa que se llamaba Tardes Bailables, todavía se llama Tardes Bailables de Radio Reloj. Ernesto Vélez Jaramillo era el que hacía ese programa y me llevó a que yo llevaba alguna música y hablábamos de Pacho Galán o de Lucho Bermúdez o algo así. Pero bueno, yo seguía consiguiendo discos. Ya terminé mi carrera, ya era médico. Y estando de médico, me invitaban ya más a las emisoras. Entonces, lo que hice, a mí la voz mía nunca me ha gustado. Entonces me fui para una academia de locución, a Sigma. Yo trabajaba de médico en el seguro, tenía mi consultorio en mi barrio, porque yo estudié medicina, fue para ser médico de mi barrio, y en Robledo. Y entonces empecé a estudiar en Sigma. Hice todo el curso completo y cuando estaba terminando el curso, me ofrecieron en Radio Bolivariana hacer un programa de música bailable, porque eso era que yo hablaba en las emisoras, pero un programa didáctico. Y monté un programa que hoy en día tiene 16 años en Radio Bolivariana
y se llama Colombia Bailaba Así. Es un programa donde yo explico antes algo sobre el cantante, antes de poner cualquier melodía, sobre el cantante, sobre la orquesta, sobre la melodía, y el programa ha tenido bastante audiencia. Entonces, en un diciembre, una vez quise hacer un programa sobre la música parrandera paisa, que es la música campesina nuestra, la que nuestro campesino baila y la que nosotros bailamos hace muchísimos años en diciembre. Y me fui para las bibliotecas a buscar información y la sorpresa mía fue aterradora porque no había información de los músicos parranderos nuestros que nos habían hecho bailar en todos los diciembres, que nos habían hecho gozar, y no había absolutamente nada. Llamé a un amigo Abello, me puso en contacto con don Agustín Bedoya, uno de los cantantes parranderos, y con la ayuda de él hice el programa que ya había anunciado. Pero me quedó la inquietud, ¿cómo que de estos señores no hay nada escrito? Y entonces, sin saber escribir, sin saber nada de eso, saqué un libro que se llama La Música Parrandera Paisa. Y para mí es de gran orgullo saber que es el único libro que hay sobre ese tema. Y en esta época decembrina, mucha gente consulta ese libro. Alberto, si no había nada, ¿cómo hizo la investigación para llegar a ese resultado final del libro? Claro, don Agustín Bedoya, que le decían el señor obispo, es una belleza de persona, campesino de Frontino, y ese ahí mismo me puso en contacto con su hermano Joaquín Bedoya. Entonces inmediatamente llamó a José Muñoz y le dijo que yo iba para allá, y José Muñoz inmediatamente me puso en contacto con su compañero Germán Rengifo y me hablaron de los relicarios y ellos me enviaron para otras partes, y eso fue la conexión. Es que trabajar con los campesinos es una belleza, y ellos inmediatamente me hicieron todas las conexiones y yo hice ese libro. Lamentablemente muchos de ellos en este momento están muertos, casi todos, pero logramos conseguir esa información, hasta de artistas tan veteranos como Arturo Ruiz del Castillo o el Mono González. Mono González ya falleció, Valedor Ramírez, pero ahí quedó la información. Ellos siguen viviendo en ese librito tan sencillo. En ese librito tan sencillo, Alberto, y después de este corte, qué bueno que nos contara algunas de esas historias y de esas anécdotas que no conocemos y que tenemos que leer el libro para entenderlo y para comprender la dimensión del trabajo investigativo que usted ha hecho. Claro, con mucho gusto. Estamos en Habla la Experiencia con Alberto Burgos. Aquí nos invadió el tango, ¿cuánto tiempo? Las rancheras todavía nos tienen invadidos. Y lo peor de todo, una de las cosas más bellas que tenemos es nuestra música bailable. En el continente no hay nada igual a la cumbia, al porro, al mapalé, a todos esos ritmos costeños nuestros, y todos los días hemos echado eso a un lado. Yo viéndome ya con 2000 long plays, dije, esto no sirve para nada tenerlos ahí. Cualquiera puede tener 2000 long play y muchos más. Lo importante de esto es estudiarlo. Para el libro La Música Parrandera Paisa, Alberto, me imagino que usted encontró muchas historias desconocidas, buenas, regulares, malas, tristes, alegres. Cuéntenos alguna de ellas. No, es que ahí había de todo. Esos campesinos tenían, lo mejor de ellos era la chispa. El campesino de ese tiempo sacaba una canción en 10 minutos y uno se moría la risa. Y yo le decía, y don Agustín Bedoya me decía una vez, ve Alberto, lo que pasa es que, ¿a dónde nos ha oído usted a nosotros una vulgaridad? Nosotros lo que utilizamos es el doble sentido. El doble sentido es que yo empiezo a cantar una cosa y usted empieza a pensar otra. Es que imagínese usted, ¿no? Porque yo lo diga. El problema es usted, yo no tengo ningún problema. Yo le estoy cantando como, por ejemplo, una que sacó el Mono. El Mono sacó una vez una canción que se llama Mándeme Aguinaldo, el Mono González.
y la canción habla sobre el aguinaldo. Pero la canción dice, cuando yo se lo pedí, mi novia se disgustó. Si ella me lo pide a mí, no me le disgusto yo. Pero está hablando es del aguinaldo. Y tiene otro verso que dice, cuando yo se lo pedí, a mi suegra no le dio susto. Y en cambio me contestó, ahí mismo y con mucho gusto, pero es el aguinaldo. Y a eso se referían ellos, que no decían vulgaridades. Posteriormente, la música parrandera se volvió un poco vulgar, pero no con ellos. Porque la sutileza del doble sentido requiere mucha inteligencia, claro, y repentismo. Claro, eso es una hermosura que debimos haber explotado más. ¿Cómo nació Antioquia Bailaba Así? Bueno, Antioquia Bailaba Así es que después yo quise hacer un programa sobre algo que en otros departamentos y aún en nuestro departamento despectivamente llaman el chucuchuco, pero que yo lo llamo la revolución juvenil bailable máxima que ha habido en Colombia en todos los tiempos y que se hizo aquí en Medellín, que empezó con un conjunto llamado los Teenagers, pero después aparecieron los Falcons, los Black Star, los Golden Boys, los Hispanos, los Claves, los Éxitos, los Monjes, los Roque del conjunto Miramar, todos esos grupos que eran antioqueños. Inventaron un sonido propio que le decían el sonido paisa, y ese sonido paisa se regó por todo el país y empezó a haber imitadores en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en todas las ciudades. Entonces yo quise hacer un programa sobre esa revolución bailable y juvenil de aquí de Antioquia y me fui para las bibliotecas a buscar información. Pasó lo mismo. Nada. Estos muchachos que nos habían hecho bailar, gozar, reír de todo, no había ninguna biografía de ninguno en ninguna parte. Entonces eso me sorprendió otra vez y saqué ese libro que se llama Antioquia Bailaba Así. Ese libro, hasta hace poco, era el único que había sobre ese tema. Ahora sacaron uno últimamente que se llama algo así como la arqueología del chucuchuco. Yo fui el primero en decir que ese nombre no me gustaba, pero bueno, le pusieron ese nombre. En ese libro yo soy el que hago también la historia de todos los conjuntos. De manera que me alegra mucho que cuando van a buscar las historias de esos grupos, pues consultan en Antioquia Bailaba Así o en este que salió recientemente. Alberto, ¿cuáles fueron los libros siguientes? Porque quiero terminar este programa con una reflexión sobre el significado de lo que usted hace y el legado que nos está dejando para la historia musical de Colombia. Bueno, después me di cuenta de que los tríos que nos daban las serenatas aquí en Medellín en los años 40, 50, eso que era tan lindo, tampoco tenían historia. Entonces saqué un libro que se llama Duetos y Tríos del Viejo Medellín. Y más adelante me di cuenta que la música campesina fría tampoco estaba mencionada en ninguna parte. Entonces saqué un libro que se llama La Música del Pueblo Pueblo. Y aquí en Medellín se han hecho muchos libros de tango, pero en los libros de tango hablan de Gardel, de Magaldi, de Canaro, de todo. Pero no de los intérpretes. Pero de los de aquí nada. Entonces sacamos un libro, o saqué un libro que se llama Aquí también se canta el tango. Son 12 libros en total, el último se llama Recordando, pero Recordando es un libro con entrevistas, con personajes como doña Ligia Mayo, como Elsie Acosta, como el maestro Jaime Llano González, el maestro Francisco Sumaqué, en fin, con mucha gente importante de la música, porque hay una cosa que quiero recalcar. Al principio para mí fue muy difícil, nadie me conocía, entonces conseguir una entrevista era muy difícil. Ahora se me hace un poquito más fácil. ¿Qué pasó en México? ¿Por qué lo invitaron a México? Me invitaron a México porque vino aquí un doctor en folclore mexicano y vino a averiguar sobre los duetos femeninos antioqueños que habían interpretado corridos y rancheras. Entonces alguien le mostró el libro mío que se llama La Música del Pueblo Pueblo y le dijo, aquí está todo lo que usted busca. Él
me llamó a mí y juntos salimos a hacer un trabajo de campo muy lindo con todas esas señoras que yo había entrevistado antes para mi trabajo. Y él las entrevistó, llevó mucha información a México, allá mostró mi libro y ellos quisieron, como toda esa información era para sacar un libro mexicano, pero que habla de los duetos y tríos, nuestros campesinos tan lindos que interpretaron esa música campesina tan bella. Entonces ellos quisieron que yo fuera allá a contarles cómo había llegado esa música acá, cómo se había enraizado aquí en Antioquia. Usted habla de algo muy importante y es la identidad que tienen los mexicanos con su música. ¿Qué pasa con la identidad que tenemos los colombianos con nuestra música? Bueno, precisamente yo tengo un librito que se llama Colombia, país sin identidad musical. Y es que nosotros los colombianos todos los días nos van quitando la identidad. Como ahora todos los medios de comunicación nos bombardean con todo tipo de música y todo tipo de cultura, entonces nosotros, que no es ahora, toda la vida hemos sido enfermos por lo extranjero. Aquí nos invadió el tango cuánto tiempo. Las rancheras todavía nos tienen invadidos. Aquí nos invadieron los boleros, todo eso. Y lo peor de todo, una de las cosas más bellas que tenemos es nuestra música bailable. En el continente no hay nada igual a la cumbia, al porro, al mapalé, a todos esos ritmos costeños nuestros, incluso algunos ritmos del interior que se bailan. Y todos los días hemos echado eso a un lado y cogemos y cosas como estas. ¿Cómo es posible que los venezolanos triunfan en todo el continente con la música de nosotros? Ellos, Billo Frometa, oía la música colombiana, la llevaba a Venezuela, la montaba con su Billos Caracas Boys, y aquí todos pensamos que eso es que es venezolano. Cuando uno revisa y los compositores son nuestros, y ellos triunfan con nuestra música. Y Renato Capriles, el director de Los Melódicos, a él no le daba pena decir que el 50 y hasta el 60% de la música que ellos grababan y con la que triunfaban en el continente era colombiana. Alberto, para terminar, ¿cuál es el legado que usted le va a dejar a las nuevas generaciones? Pues yo, mientras pueda, seguiré insistiendo sobre esto de nuestra música. ¿Cómo va a ser más linda una cumbia mexicana, venezolana, salvadoreña, que una de las nuestras? Si eso nació aquí, si eso creció aquí. Ahora, ritmos tan bellos como el bambuco y otras cosas debían estar en todas nuestras discotecas, debían ser programadas en las emisoras. Yo, en este momento, estoy sacando un libro y es grande. Ese lo debo tener por ahí para marzo, listo, que salga. Un libro sobre nuestra música bailable. Pero no es solo nuestra música bailable, es que en este continente, nuestro país, nosotros, el que más tenga música, nos puede equiparar a nosotros. Y nuestra música es hermosísima, pero hay que programarla. Y hay que impulsarla y hay que conocerla, Alberto. Por eso queremos agradecerle, porque en este espacio queremos destacar a las personas que con su labor permiten que muchas personas conozcan de nuestros tesoros, que los aprecien, que los sepan y que los difundan. Muchas gracias, Alberto. Pues yo les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta. Muchas gracias. Bueno, habló la experiencia de Alberto Burgos.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.